La tarde transcurre plácidamente para esta manada de Ruiz. De encontrar el lugar adecuado, el baño es una de sus actividades favoritas. Inseguros, suelen contemplar el agua hasta que uno de ellos se decide. Este comienza introduciendo sus patas delanteras. Después se zambulle de cuerpo entero para acabar con el agua deslizándose entre su crin. Y el día no acaba sin que se tumben y se desparasiten, echándose arena por encima, usando los cuernos a modo de cuchara. Una escena sacada del desierto norteafricano que hoy se reproduce en los montes del norte y este de Petrer. La serie de vídeos Petrer Salvaje, del que este es el primer capítulo, es el esfuerzo de un equipo de ecologistas, naturalistas, biólogos y estudiosos locales aficionados a la grabación. Ha requerido de muchas horas, desde que comenzaran las primeras filmaciones hace 2 años, de observación, estudio y seguimiento de los animales. Las imágenes no alcanzan toda la nitidez que nos hubiera gustado, pero si deciden seguir con nosotros, apreciarán que son válido testimonio de la explosión de la fauna de la zona. Una fauna local que ha encontrado en el Arruí, inesperadamente, una especie emblemática. En poco más de una década, su población se ha expandido y multiplicado por los montes del interior de la provincia de Alicante. Se calculan entre 400 y 500 arruís, solo en las 13.500 hectáreas que comprende el hábitat de las sierras de Maimó y del Cid. Se les ve también por los chaparrales, la Sierra de la Argueña, el Chocolate, el Aldeperet, el Coto del Manco, Les Fermoses, la Sierra del Fraile, Catí, incluso han aparecido en el Garrofer de la Costera, del Barranc Fort, y hasta el Saguarrius, en los que son sus avistamientos más cercanos a la población. Lo cierto es que el entorno les es favorable, pues aquí encuentran comida y agua en abundancia, en comparación con la que verían en la cordillera del Atlas, en Marruecos, de donde son originarios. Además, aquí apenas tienen predadores naturales, solo deben temer a algún perro silvestrado. Para las crías, el abanico de amenazas se abre un poco más, incluyendo el zorro y el águila real. Ni siquiera el jabalí, hasta ahora la principal especie de caza mayor de nuestros montes, es capaz de comerle terreno. Veamos esta secuencia donde la cosa queda en tablas.
Una pareja de jabatos, jabalís jóvenes, llegan antes a un bancal en la zona de Yoka, donde sospechan acertadamente que podrán encontrar algo de comida, principalmente almendras caídas de los árboles colindantes. Pero una manada de arruís, que también se mueven por la zona, han pensado lo mismo. Comienza así una lucha por imponer el dominio, que consta de amagos y miradas. Finalmente, no obstante, prevalece el respeto mutuo que se infunde en ambas especies, y la sangre no llega al río. Y es que al arruí se le ve muy cómodo en este terreno semiárido y de rala vegetación que caracteriza el sureste ibérico, corriendo ágiles por la ladera y alcanzando riscos de hasta 2 metros de altura montaña arriba, pues su poderosa musculatura les permite ser excelentes saltadores. Fue introducido en España en Sierra Espuña en 1970, a partir de apenas una docena de ejemplares, cortesía de los zoológicos de Frankfurt y Casablanca. Y este ha sido el núcleo original de su expansión. Todavía se discute cómo llegó hasta aquí. La tesis más plausible es que algunos individuos se escaparon de una explotación cinegética en el Forcal, Castalla, hace ya unos 18 años. Sea como fuere, es síntoma de la confianza y la seguridad que tiene la arruí por estos parajes que hasta puede escucharse el balido de las crías caminando por el monte. Estas se pasan la mayor parte del día jugando y corriendo en círculos, ahora para arriba, ahora para abajo, incansables. Cuando se toman un respiro, intentan imitar a los adultos. Y buscan areneros sobre los que desparasitarse, aunque con menor suerte, pues la poca longitud de sus cuernos, que en unos años podrán alcanzar hasta los 85 centímetros, no es suficiente para levantar polvo y arena. No es problema, solo hay que acercarse a mamá, que hará el trabajo por las dos. Los ejemplares más crecidos también juegan, esta vez probando la solidez de su cornamenta. El ruido seco y sordo que producen dos astas topándose podría sugerir violencia, pero nada más lejos de la realidad. Estos dos arruís, por ejemplo, son hermanos gemelos y se pasan el día juntos. Aunque se han descrito manadas de sexo diferenciado excepto en la época de celo, las observaciones realizadas han demostrado que los ejemplares de la zona suelen ir mezclados todo el año. Y además, es frequente que se junten dos manadas distintas. En no muchos sitios como aquí, pueden verse rebaños de hasta 40 ejemplares. En definitiva, los arruís nacen, viven y mueren en el valle, cada vez más asentados, cada vez más seguros de haber encontrado un hogar. Todo indica que han venido para quedarse.